nombre es Macarena Gómez y formo parte de un grupo de Teatro del Oprimido. Mi nombre es Lilian Flores, soy activista independiente de hace años. Mi nombre es María José Escanielo. Yo vine a participar del primer encuentro de mujeres de Montevideo. Me llamo Beatriz Benzano y no vine como representante de ninguna organización, pero hace muchos años que trabajo con mujeres en un barrio periférico. Soy Valeria España, soy integrante de Cotidiano Mujer. Nosotros vinimos juntas, nos entregamos por Facebook y bueno, ya nos conocimos acá. Buenísimo, un muy buen nivel, muy interesante. Estuvieron representadas, bueno, la diversidad de miradas, la multiplicidad de mujeres que hay, distintos colectivos, distintas organizaciones. Y nos dividimos para trabajar en varios talleres temáticos. Yo estuve en el de autonomía política, estuvo muy bien. Sí, estuvimos en el grupo de autonomía económica. Fue un grupo relativamente pequeño y eso permitió también poder discutir y profundizar más en algunos temas. De hecho, era uno de los grupos menos numeroso, era notoriamente el menos numeroso, es que la economía es de varones y las mujeres no nos metemos en terrenos de varones, y yo quiero meterme en ese terreno. Me interesó mucho porque las mujeres sensibilizándose ante el medio ambiente, ¿verdad? Y hacia todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente en Montevideo. Específicamente en el ámbito departamental, una campaña sobre gestión de residuos sólidos para poder generar por ese lado como uno de los problemas ambientales más graves dentro de nuestro acceso al derecho a la ciudad, que es un modelo de residuos que no está funcionando. Se habló de la cuota política, del alcance de la cuota, y bueno, y en realidad se dijo que si bien es un avance, supone un avance la cuota política, en realidad, bueno, se aspira a la paridad política. Tenemos claro que no hay multiplicación de bancas en esta instancia, que para que una mujer entre, un hombre debe salir. Bueno, uno de los temas que más se discutió fue el tema de la institucionalidad de género. Por lo menos en el taller en el que yo participé, se entendió que había que jerarquizarlo institucionalmente mediante la creación de un Ministerio de la Mujer, la más alta jerarquía, al mismo nivel que otros ministerios, con total autonomía, con presupuesto propio, con autoridad para implementar políticas. Y hablamos mucho del tema del lenguaje, cómo empezar a cambiar el lenguaje y desde nosotras. Porque a ver, yo estoy hablando y de repente digo, todos hacemos tal cosa y acá somos todas mujeres. Entonces, como el lenguaje también es un lenguaje machista y cómo es un lenguaje masculino. De lo más interesante en realidad me pareció la discusión entre, bueno, cuáles son las estrategias para transformar la sociedad patriarcal en la que vivimos, y ahí hay como una tensión muchas veces entre ir por el lado de las exigencias y solicitudes a las políticas públicas, o sea, al Estado, y el lado de lo que hacemos nosotras como movimiento de mujeres y lo que, o sea, las cosas que nosotras mismas hacemos para transformar la sociedad. Hablaban también de mejorar la autoestima, digamos, como otra propuesta, es decir, el poder trabajar, que las mujeres sepamos que somos dueñas de nuestros cuerpos, que podamos querernos, que podamos gozarlo. Estamos en un contexto donde se vienen surgiendo y promoviendo un conjunto de leyes que garantizan derechos para las mujeres y que es fruto de una lucha del movimiento feminista. Las nuevas leyes de reconocimiento de derechos son un primer paso. Si no hay un seguimiento exhaustivo de la implementación de estas leyes, corremos el riesgo de que sean solo derecho de papel, y bueno, ahí es donde hay que incidir para seguir monitoreando y que esta conquista pueda alcanzarse plenamente. Yo hablaba de la ley del cambio registral y siempre hablamos de lo mismo. A ver, tengo que pasar por una comisión que me evalúa y después un juez me tiene que decir a mí si yo puedo ser Colette o no. Entonces, a ver, ¿por qué ese control? Con la interrupción voluntaria del embarazo, lo mismo. Tenés que pasar por una cantidad de etapas para que te permitan interrumpir tu embarazo. A ver, ¿por qué me tenés que controlar? Básicamente trabajamos en eso de cambiar la parte visual de cómo está vista la mujer en la sociedad, del objeto y no del sujeto mujer. Bueno,
tratar de cambiar eso un poco a través de los medios. Lo que me parece interesante es poder asumirnos a nosotras, no solo ante quejándonos ante lo que vemos que reproduce una imagen sexista de las mujeres o que eso, ¿no? Culturalmente no estamos de acuerdo, sino producir otra cultura. Falta transversalizar más la política de género, que estén, digamos, la problemática de género muy presente y monitorear y controlar que esté presente en todos los organismos del Estado, ¿no? Que se cumpla con la transversalización. Una cosa muy interesante fue que tuvimos muchas compañeras mayores, ¿no? Sí. Entonces ellas trajeron como una visión de cómo habían sido educadas y qué difícil que era para ellas romper con lo que venían trayendo y podernos escuchar a las nuevas generaciones que traíamos como otras ideas y como otras características. Y luego también algo muy importante en el que coincidimos las integrantes de ese taller fue en dejar de hablar de cuestiones de género. Si bien es una creación académica con un gran contenido de reclamo social, histórico y todo lo demás, últimamente ha sido cooptada por el patriarcado como categoría de análisis, ¿no? Lo que lleva a que discursivamente el más misógino y el más machista hable igual que yo. Todos hablan de igualdad de género, aunque crean que el género es un pedazo de tela. Hoy quisiera yo darte de mi amor una cucharada, descendiendo miel por tu boca santa. Mañana no sé si yo he de ser quien suda en tu cama, y quizá no seas tú quien me dé la calma. Muchas compañeras feministas creo que abrieron cabeza y se dieron cuenta que hay otro sentir de mujeres, otros y varios movimientos feministas. No solo quedarnos con esto de que hay un solo movimiento de mujeres. Nosotras las afro vivimos el feminismo y las discriminaciones de una manera, lo mismo que lo viven las trans. Ese de reconocer que hay diferentes sentir de la problemática de la mujer. Creo que hay una diversidad suficiente para poder ser un universo representativo y que de alguna manera articuladas pueden precisamente permitirnos identificar objetivos comunes y poder trabajar unidas hacia eso.